todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nada, chicos, hoy os traigo por aquí nada más y nada menos que el último partido de la jornada. Hoy os traigo por aquí RRQ contra el Dewa United, enfrentando al todopoderoso Leo Murphy. Y bueno, vamos a ver cuál es el último pick. Aunque no va a ser el pick de Dixon, va a ser Clint. Clint para enfrentar a este RRQ herido. Ya que, como ya sabéis, Alter Ego dio la sorpresa, le venció a RRQ. Se le vieron algunas carencias al equipo y cositas, ¿no? Y cositas. Y para, por cierto, bien drafteado por parte de Dewa, ¿eh? Han estado muy listos ahí, ¿eh? ¿Cómo saben que le gusta Banana ese pick, eh? ¿Cómo saben que le gusta? Así que le han quitado un flex bastante importante, de hecho. De hecho, ahora lo tienen complicado, ¿eh? Yo quiero hacer... ¡Oh! Yuuzhan Zhao. Yuuzhan Zhao revamp. Y ahora sí se está empezando a ver más en la MPL. Que yo pensaba que lo iban a empezar a utilizar antes, pero no. Ha sido en las jornadas de medio y las últimas en las que se está empezando a ver al Yuuzhan. Bueno, vamos a pasar a la parte del partido. Vamos al lío, vamos a la acción, que es lo que queremos ver. Y bueno, Clint, que cada vez se ve más en acción. Bueno, vamos a ver qué lo que. Qué lo que. Naomi ahí metido. Viendo lo que pasa y ojito. Tira por ahí, ¿eh? Poder entrar por Murphy. Le pega las patadas voladoras Naomi. Y tiene que mandar a Murphy directamente a la base. Se va Murphy. Ferchi, que va a seguir con sus golencillos y sus cositas. Y nada. Rey. Que, ¡hostia! Ha salido Rey a jugar. Pues me pensaba que Rey no va a salir a jugar. Sinceramente me gusta más el otro jungla. No me gusta tanto Rey. Me gusta más el otro jungla, la verdad. Bastante más, pero bueno. ¡Ojo que puede matar a Clay! ¡Le queda nada! ¡Rey lo termina matando! ¡Primera sangre! Naomi va a intentar reventarle a palo. ¡Rey se muere a manos de Naomi! ¡Primera sangre para el Dewa United! Pero... Naomi se va a escapar. Sí, se va a escapar. Y tanto que sí. Primera sangre para el Dewa United, pero Naomi estaba atento para no dejar a Títere sin cabeza. Bien, vamos a ver. What contra Skylar. Bueno, ya veremos luego ese duelo. Abajo se están pegando, ojito, la pegada de Skylar. Ferchik, el Fercho, que se mete a tauntearse esta tortuga. Vale, se reinicia porque pilla el agro de Dixon. Se reinicia por el agro de Dixon. Dixon ahora quiere llevárselo. Dixon que ya está en level 4. Murphy ya ha pillado el level 4 en medio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Va a aparecer Banana. Banana que quiere ir a buscar al resto de jugadores. Termina llevándose la tortuga. Ferchik, Banana, que finalmente pues tira la ultimate. Y pues para zonear y ya está. No tiene más. Y bueno, aquí se queda la cosa. Tortuga para RQ. Pero aún así Dewa United sigue sacando la ventaja en oro. Cuidado, le mete por ahí el Fear a Naomi. Se quiere meter Rey a intentar sacarle esto porque Rey sabe perfectamente que no tiene retribución Ferchik, pero está en un punto muy arriesgado. Rey que va a intentar escapar. Rey termina escapando. Le roba el bufo azul, espérate, patada sobre Rey, termina muerto. A pesar de haber robado el todopoderoso bufo azul, el Fercho se quiere meter. El Fercho va a recibir un palazo brutal, se muere Case a manos del Fercho. Y esto termina siendo, le tira el emoji de Evos. Su ex equipo. Bueno. Bueno, cositas, ¿no? Pues nada, ¡ojo! ¡Tremendo disparo! Que le pega a Skylar a Watt, que, ¡ojo! Que lo puede matar a Watt, lo va a reventar. Termina matando a Watt. Le tira vaqueos en la cara. RQ muy por encima de momento en estos primeros minutos sobre el equipo de Dewa United. Y vamos a ver cómo sigue esta... ¡Ojo! Espérate. Free Face Painting. ¿Esto dónde es? Special Independence Day. Especial Día de la Independencia. ¿Hay un Día de la Independencia de Indonesia? Luego salía Outfit no sé qué. Hostia, pero... ¿Hay Día de la Independencia de Indonesia, chicos? ¡Ojo la enganchada que le pega! ¡Increíble! ¡Skylar lo deberían de matar! ¡Se muere a manos de Walt! ¡Que le pega el disparo Naomi! ¡Que debería de estar muerto!
Naomi, que va a caer a manos de Case. O si no, la kill igualmente se la llevaba Watt. Ahora puede aprovechar para meter toda la tralla. RQ pierde toda la ventaja que había conseguido, que había cosechado anteriormente. Y a ver qué sucede en esta tortuganca. Y bueno, tienen ahí a Watt listo para pelear. Va a rotar hacia abajo Dixon, va a rotar. Espérate, mete ahí la primera. Cuidado, el Fercho que le mete la última. Y Dixon quiere reventarlo, se va a meter con la última. Intenta robarle, mira, robando la tortuga. Pega la última, pero la pega al suelo. Rey, que termina muerto, casi muerto. Le salva la regeneración de vida. Ojito, las últimas de las Jeeves. Y se tiene que salvar. Dixon se termina salvando, pegando martillazos, reduciendo el daño recibido. El Fercho que se queda con la mitad de vida, pero la va a recuperar ahora pegando minions. Y la tortuga termina siendo para RQ. Y, ojo, Naomi. Leo Murphy, que quiere intentarlo. Intenta enganchar, tira hacia atrás con la última y quiere matar a Skylar. Andará de cañones, se muere finalmente Skylar. Y por ahí se termina largueando Naomi con un cachito de vida. Y esto va a ser favorable para Watt. O debería de serlo. Baja Case incluso a echarle una mano para la limpieza. Naomi, que va directamente a la línea de oro, pero la torre tiene pinta de que la va a perder sí o sí o sí. Rey, que va a tener que cubrir la línea de en medio, la cubre perfectamente. Dewa United saca la torre y se colocan con casi, bueno, sí, con 500, 600, 700 ahora de oro por encima. Skylar apenas acaba de comprar ahora el ganso desesperante, digo, el filo desesperante. Y 4-4 empate en kills, pero en el marcador de oro, a pesar de las tortugas de RQ, está dominando Dewa United. Fercho que se quiere meter en la jungla, quiere invadir, quiere cortar línea. Skylar, que va a aprovechar. Naomi, Clay, todos haciéndole cobertura, pero se van al lado contrario los chicos del Dewa United para terminar reventando arriba. Saben que es un intercambio de torres en toda regla. Dixon se termina sacando la torre, así que aquí no ha pasado nada. Sigan con el partido, torre por torre. Ahora eso sí, están acumulándose casi todos los jugadores en la línea de en medio. Tiene pinta de que aquí van a llover vergazos dentro de muy poco. Y el Fercho, que termina comprando, es el casco guardián. Segundo, espérate, no, es primer ítem, creo. Creo que es primer ítem para el Fercho, Creo que ha sido primer ítem casco guardián para el Fercho. Estaba limpiando arriba. Espérate, que quieren pelear. Estaba arriba limpiando. Banana. Que no sé si viene en modo. No, viene andando. Va a meter el modo dragón en breve. Es Case, que se termina llevando un disparo brutal. El Tauro es mortal. Case a punto de morir. Se sale volando como un cohete de su posición. O sea, Case estaba viendo ya el más allá. Vamos a ver. Dixon planeando la entrada. Dixon quiere esta. La quiere Dewa United. Se quiere meter con todo. Le mete la última y se mete detrás. Rey termina robando. Bueno, no, termina robando Fergie la última. Termina muriendo. Murphy se muere también. Por ahí el otro. Triple kill. Mata a Dixon también. Triple kill de Skylar. Increíble. Termina fulminándose a Case, a Murphy y a Dixon. Esto que tiene pinta de que se va a ir a favor de RQ sobre Dewa United. Del 85% de la predicción del público era RQ. Sinceramente, en este caso, pues sí, está acertada la predicción, no nos vamos a mentir. Aparte de que sí, evidentemente hay más fans de RQ, pero está acertada la predicción. O sea, si yo tuviera que haber apostado, habría apostado evidentemente por RQ, ya que Dewa United no juega mal. No juega mal Dewa United, pero evidentemente es un equipo con mucha menos experiencia. Ojito el putazo que le queda a Murphy, la patada que le pegan. Le mete dentro de los bombazos. Ojito que se puede morir. Clay termina escapando con el flicker. Esto va a ser kill para el equipo de RQ, aunque solamente han matado a Murphy, que bueno, tampoco es la panacea, quiero decir. Has matado al Roam, que es el menos relevante en teoría, o que menos peso va a tener para oro. A ver, evidentemente, si matas a un Roam justo antes de... justo antes de una tortuga... Hostia, pues casi mata a Case. Abajo quieren matar a Dixon. Dixon que termina muerto a manos de Skylar. Sexta kill para el tirador de RQ. Banana tira un emoji aterrorizado. Y esto que va a ser efectivamente... sí, nada más y nada menos que 3,8K a favor de RQ. 18 segundos antes de que aparezca 15, 14, 13, 12, 11. Antes de que aparezca el Lord, va a sacarse el buff azul, iba a decir, el buff rojo Rey.
Pero como os decía, es que espero que para el próximo partido saquen al otro jungla de Dewa United, porque Rey no me termina de convencer, la verdad. Es que no me termina de convencer, es que a ver, no va mal en el marcador, pero es que no me termina de convencer Rey. O sea, creo que es mucho mejor el otro jungla de Dewa. Sinceramente, creo que es mucho mejor el otro jungla. Me gusta mucho más. Y me ha parecido más eficiente los partidos que ha jugado. Bueno, Naomi que se intentaba meter para pegar una patada. Ojito, parece banana. Quiere intentar entrar Raze, llegan tarde. Esto puede ser liada del Dewa United. Tienen que correr todos. Casi vuelan a Murphy. Forzado a tirar el flicker para no morir. Puede aparecer Naomi. No, no va a gastar Naomi el flicker primera. No lo va a gastar. Hostia, este juega 4 dedos también, ¡Ojo, espérate la patada que cae ahora sobre Dixon! ¡Muerto! El Terisla del equipo de Dewa United se queda hecho un filete. Se va a colocar casi en 6.000 de oro. El equipo de RRQ que va a seguir con el asedio. Van todos bien coordinados para intentar estampar con todo. Ferchi que tira la retribución un poco para meter miedo. Para que no intente meterse a limpiar la wave. Termina limpiando esa wavecita. Van a intentar defender ahora aquí arriba, que defienden de conseguirlo sin problemas. Aparece Dixon, van a meter en medio. Cuidado, mete el cuadrilátero de la muerte para reventar ese Lord lo antes posible. Y esto se va a quedar tal que así, supongo que se va a quedar tal que así. 6.000 de oro a favor del equipo de RQ. 4-10, 6... joder, mierda, quería ver... quería ver, a ver si aparecía el marcador de... El marcador individual, o sea, el marcador por posiciones de oro, para ver cuánto le saca cuántos. Pero es que creo que ahora mismo Skylar tiene que estar sacándole unos 2.000 de diferencia. What? Creo que mínimo 2.000 debe de andar. 2.000, el diferencial de 2.000 de esos 6.000 tienen que ser de Skylar sobre What, creo yo, creo. A ver si nos lo ponen. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a jugar. Esto va a ser muy difícil para el Dewa United. Muy difícil, muy difícil. Yo creo que el Dewa United ya tiene que estar esperando. ¡Dios mío! Skylar le baja la mitad de la vida de un disparo a Leo Murphy. Literal, le ha pegado tremendo putazo. Y a Leo Murphy le ha dejado mitad de vida. O sea, si te pilla con la mitad de vida, ya directamente te manda al más allá con los angelitos, ¿no? Bueno, vamos a ver. RQ que va a esperar al Lord mejorado y a finiquitar la partida en el Lord mejorado. Leo Murphy que apenas ahora se pilla el tiempo fugado. ¿Qué le han hecho a Murphy? Bueno, ahora está aquí el marcador de oro individual. Skylar 10.000, Watt 7.200, o sea, casi 3.000. Imagínate, he dicho mínimo 2.000. Pues de esos 6.000 de oro de RQ, 3.000 son del diferencial que le saca Skylar a Watt en diferencia de oro. De locos, de auténticos locos. Bueno, Clay acaba de pillarse la varita brillante. Rey se va a pillar por ahí la batalla sin fin. Y bueno, pues a esperar al Lord. Dudo mucho que Dewa United vaya a responder esto. O sea, si intenta responder esto Dewa United, te va a hacer un tiro en las pelotas, creo yo. Rey se va acercando por detrás. Ojo que están aquí los de... los del Dewa United, o sea, están viendo cómo... Sí, se va haciendo el bufo rojo. El bufo rojo, digo, el bufo azul. Joder, hoy no doy ni una con los bufos. Dewa se va acercando a la zona. Cuidado, Dewa. Dewa United lo va a intentar. Lo van a intentar. Bueno, tira la última y banana para repelerlos. Bueno, ojo, está por ahí R7. Mirad abajo la cámara, está R7 con la novia. Bueno, que hace poco me había dicho... Me había dicho alguien en los comentarios que no era la novia, que era la mujer. Que R7 estaba ya casado. Vaya, vaya. Pues bueno, ahí está con la mujer, con la novia, disfrutando de su equipo. Que bueno, R7 hoy por hoy está, para que no lo sepa, R7 siempre ha sido el capitán de RQ. Creo que junto a Lemon y a Shin. Bueno, creo que R7 ha sido capitán más tiempo que Lemon y que Shin, creo. Si no mal recuerdo, ha sido más capitán, más tiempo capitán que ellos. Bueno, vamos a ver. Ojito, se meten con todo. El Fercho que le está persiguiendo, está chaseando a Case, que lo podría matar. Disparo de Skylar, headshot sobre Case, que termina directamente en la sala de urgencias. Tira las metralletas Skylar. No sé si va a cambiar a... No, va, vale, sí, va a cambiar el rifle de precisión.
No sé si va a cambiar a otro arma. No, va a seguir con el rifle de precisión, por ahí pegando tiros. Pues sí. Va a seguir por ahí con el rifle de precisión. Van a volar la torre. A ver si cambia de arma. No, sigue con el rifle de precisión. Sigue a lo suyo. Va a seguir con el rifle de precisión. Va a pegar disparos. Pega disparos. Pega disparos. Pega disparos. ¡Disparo que le pega a Watt! Que lo deja directamente en el ambulatorio. Van a volar el Nexo. El Nexo sufriendo demasiada vida. Se tiene que tirar Dixon con todo hacia adelante. Rey intenta pillar sobre la backlane a Skylar. No lo consigue. Va a limpiar ahora el Nexo a literalmente un golpe de vida. Va a llegar la próxima wave mejorada y aquí es donde el equipo de RQ se puede plantear finiquitar el partido. Banana va a tirar con todo hacia adelante, cuadrilátero de la muerte por parte de Clay. Quieren reventar, patadón que le cae a Dixon. Se quedan sin el mastodonte de Terisla para poder meter hacia adelante. Murphy a punto de morirse, disparo que le está pegando. Ojito, ganada, le cae el cuadrilátero en contra de la Valentina. Pero es doble kill para Skylar. Pueden intentar finiquitar aquí y ahora. Lleva ya las metralletas Skylar. Va a intentar hacer el all-in sobre el Nexo. Se tiene que meter con todo. Skylar termina reventando a Murphy. Puede ir a por el Nexo ya y terminar la partida. Doble kill sobre Rey. GG para RQ, que le mete el primer 1-0 sobre el equipo de DY United. Y esto que le pinta muy bien a los chicos de RQ. Pues nada, 1-0. Aquí bien contentos todos los panas. Vamos a pasar al game número 2, que puede ser el 2-0 definitivo y que afianzaría una vez más a RQ como segundo mejor equipo de la liga, porque Onyx ya la ha tomado a la delantera. ¿Estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno, chicos, pasamos por aquí al partido número 2, al game número 2. Ojito, Kufra y Melissa. Kufra y Melissa para el DY United. Joder, pues no me esperaba la Melissa, ¿eh? Es que no se está picando tanto esta... La temporada no se está piqueando tanto la Melissa, realmente. Bueno, vamos a ver. Vamos a jugar, vamos a ver. Bueno, el único inconveniente es... el único inconveniente es... Clay o Naomi... Bueno, no, Naomi no puede ser. El único inconveniente va a ser Clay con esa cadita. ay. Aunque bueno, esa cadita está muy bien, sobre todo para... Esa cadita realmente va enfocada a la Jive, pero... si lo hace bien, también puede partirse la Melissa, no olvidemos. Bueno, y un Lapu-Lapu. God pick, me gusta. Me encanta. Bueno, me encanta lo que ha hecho RQ. La verdad, creo que han sabido leer muy bien el draft. Vamos a la parte del partido. A ver, sí, ya estamos aquí. Vamos a la parte del partido, pero me gusta mucho lo que propone RQ. Evidentemente, te vas a jugar una Melissa. Evidentemente vas a jugar Hyper Carry. Clarísimamente, o sea, el carry de la partida te lo tiene que hacer Melissa. O sea, Rey, es muy difícil que te vaya a hacer el carry con el Lancelot. O sea, no te va a hacer la del Kairi, no sé si me entendéis. No te va a hacer, Rey no te va a hacer un Kairi que te va a sacar 7 kills, 8 kills, se va a meter en la backlane. Rey no va a hacer eso. Realmente el potencial de DY United ahora mismo está en Jive, que realmente va a estar para ralentizaciones, etc. Y sobre todo sobre Watt. Watt es el que tiene que hacer el hard carry de la partida, 100%. Bueno, Naomi se mete con todo. Se mete Leo Murphy, le va a intentar enganchar. Pero nada, sufre más daños Case que Naomi, realmente. Y bueno, lo que estaba comentando. El Lapu le va a venir increíblemente bien, súper bien para la Melissa. Skylar, la verdad es que el matchup Irizel-Melissa, no sé exactamente quién tiene ventaja. Hostia, la que le está pegando Skylar. Creo que ya tenemos la respuesta. El matchup Melissa contra Irizel, no sé realmente para quién es... favorable o quién gana ese matchup uno para uno. Pero bueno, lo que sí sé es que el Lapu y la cadita de Clay van a ser un dolor de cabeza para... Hostia, se lo ha robado. Ah, bueno, se lo ha cedido, qué coño. Va a ser un auténtico counter para esta Melissa, que lo va a subpasar mal, especialmente con el Lapu. O sea, Lapu es el de los mejores, no el mejor, bueno, depende, pero de los mejores picks para jugar contra una Melissa, clarísimamente. Bueno, vamos a ver, vamos a llegar. El Fercho por aquí metiéndole full a la Tortuga. Se va a tirar Murphy, sabe que tiene que hacerlo bien. No se termina tirando, finalmente tenía la Tortuga
para el equipo de RRQ. Nadie para por ahí a ese Fredrin, a ese Alfredo Dixon, que se está peleando con todos. Y bueno, de momento casi 500 de oro a favor del equipo de RRQ, que no tiene pinta de que vaya a tener demasiada oposición. Bueno, Clay limpia medio, le mete ahí en toda la cara Case. Dixon, que no tiene maná ni para atrás. Es una de las putadas de Isla, que te quedas sin maná. Como te gastes, como spames mucho habilidades, te quedas sin maná. ¡Ojo! ¡La estampada que le pegan contra la pared! ¡Se puede morir! ¡Qué injusto! ¡Se recupera con la pasiva! ¡Demencial! ¡Putazo que pega Fredrin! ¡Funde a Rey! Y esto va a ser escaramuza para el equipo de RRQ. 1000 de oro arriba, roba el buffo azul. O si no lo roba, te han matado y te lo han quitado. O sea, te lo han invalidado. Dios mío, o sea, a un gramo de vida, a un puto gramo de vida se le ha activado literalmente la pasiva a Clay. A un puto gramo de vida se le ha activado, o sea, ha pasado de estar casi muerto a revivir, prácticamente. Bueno, Best Independence Outfit, Gatot Ancadia 1v1 Showdown, o sea, uno contra uno, Gatot caga contra Cadita, MGL Photo Challenge y eSports Production Career Talk Show. ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Le revientan a Murphy! ¡Patadón que le pegan! ¡Y revientan a Murphy! ¡Madre mía, Naomi! ¿Cómo está con ese show? ¿Cómo está con ese show? ¿Cómo está con el showcito, Naomi? ¡Vaya pataditas que se marca aquí el Panamera para mí! ¡Vaya pataditas que se mete! Y bueno, vamos a ver. En el Mercho, escuchando Fercho, Skylar se va a poner todo ciclado y va a matar a todo el mundo. Bueno, no rima, pero me da igual, lo quería cantar. Pues bueno, RQ ya con 2000 de oro a favor en el minuto 4. Esto empieza a tomar un tinte muy naranja. Y yo lo digo por... sí, sí, evidentemente lo digo por RQ, que va a necesitar un milagro, va a necesitar una jugada a nivel estratosférico para darle la vuelta a esto. Naomi, que va llevándose el agro de la tortuga poquito a poco. Evidentemente, Dewa, esto no lo puede responder ni de coña. Se lo va a llevar RQ. Y arriba, que van a reventar a Wall. Le tira la última y de encima lo van a volar a Wall. Wall, que intenta aguantar, lo revienta finalmente la Apu. ¿Qué os he dicho? Ojo, le estampa contra la pared. Va a matar ahí a Skylar. Mata a Skylar. Y pues nada. Pero bueno, se han fundido al tirador. Así que, pues bueno. Tirador por tirador. Pero lo que estaba diciendo, que os he dicho antes, el Apu se come a la Melissa. Y efectivamente, se la ha reventado banana. Le ha metido toda la banana. Banana le mete la banana. Vaya juego de palabras, Naomi le va a pegar una pa... casi le pega la patada a Dixon. Finalmente no se ha atrevido. Espérate, abajo, acaba de solobolearse Banana Rey. Acaba de matar Banana Rey. Mamma mía, mamma mía. Se tira todo hacia adelante. El Fercho en el Mercho, Mercho en el Fercho, Fercho en el Mercho. Skylar golpeando a Murphy. Ya está empezando a pegar críticos bastante curiosos. Naomi está en la back, le revientan la torre de abajo. Naomi, que podría intentar entrar, finalmente nada, van a recularse. Aparece por ahí Case. Hubiera sido una mala jugada para ellos, así que decide no tomar riesgos. 9% de la audiencia predice 9 para Dewa, 91% para RQ. Sinceramente, sí. Sinceramente, sí. Yo también. Dios, qué agujetas tengo en los brazos y en el ganso. Dios mío, me cuesta incluso ir a por almendras. Que tengo aquí almendras aquí al lado para coger energía. Ojo, acaban de matarse a Murphy. No sé cómo ha muerto. El cámara está pendejo y no me lo selecciona. Gracias, cámara. Bien. Ahora me pones la cámara arriba cuando ya está muerto. Gracias. Bueno, van a reventarse por aquí. Agua, tira justo la última y para evitar que le entren. Banana, que hace ahí el amaguito de entrar, pero finalmente no. Y en medio, que tiene que defender Rey. Bueno, va a llegar la tercera tortuga. Dewa, me da que no lo va a poder pelear. Lo va a tener muy complicado para pelearla. Demasiado complicado. Y bueno, qué ricas están las almendras, buena fuente de grasas limpias. También es una buena fuente de energía rápida. ¡Ojo, espérate arriba, que pueden matar a Banana! ¡Banana, Banana, Banana, que mata a Case! ¡Banana, que puede matar a Watt! ¡Dios mío! ¡Banana, Banana, 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 Banana! ¡Les ha metido la banana! 3 contra 1 y no pueden matar a Banana.
3 contra 1 y no pueden matar a la bananita. No pueden. Pues bueno, nada más. Esto va a ser en el Mercho, escuchando Mercho. Le van a reventar. No, no le van a reventar nada. O no deberían. O sea, están 3 ahí en medio. Bueno, Watt apenas acaba de pillar ahora la cazadora de demonios. 4600 de oro a favor del equipo de RQ. Le van a robar el bufo rojo, le van a explotar la torre. Dewa está entre el ganso y la pared ahora mismo. Lo va a tener muy complicado, sinceramente, para que Dewa remonte esto. Tremendo milagro tiene que darse. Tiene que darse un milagro muy grande para que Dewa lo consiga. Bueno, rey, estás muerto, mi rey. Efectivamente, rey, estás muerto, mi rey. Y pues eso. Nada más. A ver qué pasa. Me voy a poner un poco de agua, se me ha atragantado la almendra. Bueno, proseguimos. El Fercho se pasea como por su casa. Joder, creo que no tenía que haber cogido esa almendra mientras grababa. Bueno, Skylar golpea arriba, va a tumbar la tier 2. Skylar, revienta la torre. Hasta luego. Naomi se pilla por ahí la inmortalidad, se acaba de pillar la lanza dragón. Skylar, se van a meter con todo. Quieren reventar a Murphy. Se tira hacia detrás, el último segundo. Tira la ultimate del Fercho, pero no termina golpeando a nadie. Dixon, que recibe daños. Naomi, que le pega una patada, aunque lo intentaba sacar hacia el lado contrario para que Clay lo volara en mil pedazos. Termina siendo aparición del Lord. 7000 de oro arriba a favor de RQ. Y pues contestarlo te va a costar la vida si lo intentas. Pero bueno, Cositas que pasan, chicos. Bueno, a ver. Ahí le intenta meter el combo de cascada. No le funciona demasiado. ¿Y qué va a ser? ¡Lord para el equipo de RQ! ¡Wow! ¡Qué sorpresa! 8000 de oro arriba para los RQtianos. Va a salir el Lord por la línea de oro, que ha sido la más castigada. O al menos ahora mismo es la más castigada, parece ser. Y bueno, nada más. El diferencial de oro ya es muy grande. De hecho, mira, si RQ termina la partida aquí ahora, no me extrañaría. No me extrañaría nada. Vamos al lío. Skylar, que va a golpear la torre, la va a reventar, la hace mierda. Por otro lado, Naomi, que puede intentar entrar. Banana, que se mete en la back. Casi termina pillando a alguien, pero finalmente nada. Va a reventar la tier 2, para que luego digan que la Pulapu está muerto. Sí, la Pulapu está en mis pelotas muerto. Bueno, van a golpear arriba, Leo Murphy se quiere tirar, se va a tirar sobre el Fercho. Lo estampa contra la pared, debe intentar matar. Ojito, la kill sobre el Fercho es buena. Está pegando con todo la Melissa. Clay a punto de morirse, pero no termina muriéndose el mid laner del equipo RQtiano. Y bueno, explota la torre de arriba. Bueno, la torre de arriba se queda virtualmente muerta. En medio ha explotado la torre de sobra. Y abajo, no sé si ha explotado la torre, pero en cualquiera de los casos, bueno, sí, creo que se ha explotado. Estoy viendo el tamaño del damage. Creo que se ha explotado la torre de abajo. Así que se quedan sin explosión de torre. Bueno, han matado al Fercho. Segunda kill que consiguen en toda la partida. La primera también la sacó Case. De hecho, es el único que va positivo del equipo de Dewa United. Y nada, Banana que siga lo suyo. Banana es que creo que ahora mismo es inmortal. O sea, este Lapu es inmortal ahora mismo. Tal cual. Bueno, 70 segundos para Lord. 1 minuto y 10 segundos. Watt va a pillar el ganso de la naturaleza. Digo, el viento de la naturaleza. No le pilla el taunt. Bueno, bien. Si le llega a pillar el taunt, lo mismo se complica la cosa. Bueno, real time win probability 36% para Dewa United, 64% para RQ. Incluso le daría algo más a RQ, pero también te digo, si tiene una aliada ahora mismo RQ y mata a la banana, esto se le... O sea, podría tener una posibilidad de Dewa.
Podría tenerla. Pero espérate, le pegan la patada a Murphy. Murphy, que se va a morir. Murphy, espérate, los castañazos, Quiere pegar. Está pegando a todos los jugadores. Baja bastante los jugadores de RQ. Dixon se va a morir. Se muere Case. Se va a morir Dixon. Se muere Dixon, pero muere Clay a manos de Rey. Dixon va a sobrevivir. Tumban la torreta inhibidora en la parte de arriba. Y nada, Watt se tuvo que ir a la base porque si no estaba hecho un filete. Estaba muerto. Así que nada, no sé por qué se han arriesgado tanto los chicos de DeWa United, pero en fin, 3 a 9, casi 9.000, bueno, ahora vamos a irnos casi a los 10.000, ¿verdad? Efectivamente, 10.000 de oro ya a favor de RQ sobre el equipo de DeWa United, o más o menos sobre ese rango de oro. Va, hostia, está Taz ahí, míralo abajo en la cámara, está ahí con la minita, Taz. A ver cuándo le vas a dejar el puesto a Sun Tzu-jin. Pues sí, la verdad es que juega mejor que yo. Sí, ¿verdad? Sí, yo la verdad es que, mira, si me presentas a Sun Tzu-jin, casi que me voy con él, la verdad. Nada, broma. ¿Os imagináis? Ahora, a lo mejor no lo dice, pero lo... A lo mejor no lo dice, pero lo piensa, ¿no? Bueno, si me presentas a Sun Tzu-jin, la verdad que... Bueno, nada, fuera bromas. Aquí nos está poniendo la replay. Está llegando el lore y nos pone la replay. Buenísima cámara, de verdad. Se están peleando ahí en la inhibidora. Está entrando RQ dentro de la base y nos ponen la replay. Pero por favor, cámara. Pero quítanos la transición esta, Dios mío. Está el lore ya metido en la base y están ahí poniéndote la replay. Pero vamos a ver, ¿estamos locos o qué pasa aquí? Joder, tú. Poniendo la replay ahí con el equipo de RQ entrando en base. Bueno. Se mete con todo banana, quiere meter en la back, quiere ir a por Kane, lo consigue, quieren matar a Dixon, lo terminan consiguiendo, van a entrar con todo, tiene que pegarle con todo Watt, tiene que reventar las oleadas, ojitos, Clay se ha muerto, también se ha muerto Murphy. Pero bueno, se muere Clay en la back, oh, qué poca vida le ha quedado Ferchik, pero bueno, igualmente tenía la inmortalidad. Así que bueno, nada, se va a quedar ahí la cosa. Pero de momento, DeWa aguanta, DeWa aguanta. Ojo, le ha quitado la inmortalidad. Rey se va a largar de la zona. Ojo, le está chaseando. Tira el Thunder Rose. Watt se la juega mucho, pero el Ferch. Uff, el Ferch prete patada sobre Watt. Tira el viento de la naturaleza para aguantar el daño. Le va a golpear a Naomi, que tiene que salir corriendo de ahí. No sé cómo ha sobrevivido Watt, pero ha sobrevivido. Sí, ha sobrevivido. Pues nada, el duelo se está enquistando más de lo que pensaba. Skylar se compra por ahí las botas de velocidad, que ya sabéis que han recibido un buff. Y si no, os informo que las botas de velocidad de movimiento han recibido un buff que te hace más duro contra ralentizaciones, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Case se pilla por ahí el Scuttle del río. 10.000 de oro que sigue llevando RQ por encima. DeWa United, a pesar de estas aguantadas que se está marcando, es que mira, le saca como 4.700 de oro. Le saca Skylar a Watt. De hecho, Watt ni siquiera va con las botas normales. De hecho, Watt es que va con las botas normales. De hecho, creo que apenas ahora se va a pillar las botas de defensa física. Creo que se las va a pillar ahora. Evidentemente, porque a excepción de Clay, el resto es todo daño físico. Bueno, de hecho, mira, se la ha comprado. ¡Black! ¡Te has visto la partida de antes! Y por eso sabías que se iba a comprar botas de velocidad. No, se iba a comprar botas de resistencia física, ¿verdad, Black? No nos engañas. Bueno, whatever. Lorro. ¿Por qué dejan a Rey estar tan cerca del Lorro? A ver, están esperando a ver si cometen un error. Está en la Edicel y está por ahí el Panamera detrás. Listos para salir al ataque. De hecho, van a salir en breves. Está Naomi. Están todos limpiando. Vale, los acaban de ver. Van a por Rey. Le meten la patada. Muerto Rey. El lore es para RQ. Terminan fulminándose a Rey. Dios mío, vaya. Vaya posicionamientos han pillado Skylar y Naomi, que joder, nivel dios, Y de hecho justo aparece, el Lord, o sea, perfectamente cronometrado. O sea, aparece el Lord ahora y pues no va a dar tiempo a que Clay pueda estar para pelear aquí y
No va a dar tiempo para que Clay esté aquí. ¡Ojo! Le mete con el ult de primera flicker. Matan a Watt con Clay y la ultimate. Le pegan la patada a Kate. Lo sacan fuera de la ecuación. Y esto es GG para el equipo de RQ. Finalmente terminan la partida, aunque les estaba costando. En el tramo final les ha costado. Y nada, RQ termina salvando los platos rotos. Y esto, bueno, salvando los platos rotos. Bueno, en fin, digamos que de alguna manera salvar el honor de la derrota que sufrieron hace... ¿Ayer o antes de ayer? Joder, espérate, ¿es domingo? ¿Viernes? Creo que fue el viernes cuando perdieron contra Alter Ego. Yo qué sé, me da igual. En fin, la derrota contra Alter Ego la consigue salvar a RQ. Sacan un 2-0 y siguen en la parte de arriba de la tabla. Actualmente segundo mejor equipo de la liga. Así que nada más, facilito el tutorial, parece ser. GG para RQ. Y pues nada, chicos, ya sabéis, el jueves volvemos con el competitivo en su máxima expresión. Aunque ya sabéis que yo el viernes, a partir del viernes, juego los playoffs de Latinoamérica Norte. Así que no sé hasta qué punto voy a poder traer competitivo esos días. Y nada, ya sabéis, tenéis abajo en la descripción del vídeo el canal de Telegram, el de Twitch y Twitter, el de Instagram, tipo abajo el correo juego para suscribiros, la campaña activa de YouTube. Os lo aviso que hagáis algún vídeo, os veo hasta otro vídeo, dale like, suscribiros y hasta la próxima.